Hola youtubers, muy buenas noches, gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata, corazones a los primeros comentarios. Los integrantes de la caravana centroamericana aguardan cerca del cruce fronterizo que separa a Estados Unidos de la ciudad mexicana fronteriza de Tijuana. Decenas de inmigrantes se han congregado cerca del cruce fronterizo entre Estados Unidos y México en la ciudad de Tijuana y algunos han intentado escalar la valla que separa a los dos países. Este martes la policía mexicana informó que unos 350 inmigrantes llegaron al que se conoce como el cruce fronterizo más transitado del mundo. La Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de Estados Unidos, por su parte, cerró cuatro carriles en los concurridos pasos de la entrada de San Isidro y Otay Mesa en San Diego, California. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.